tengan un enganche lo suficientemente fuerte como para que veamos una combinación de definitivas en la cual haya un aturdimiento grande. Incluso, y por supuesto, con la ayuda de la Kiana, si es que alcanza a llegar. Aquí vemos la repetición de la jugada en el carril superior. Tal vez un poco de más el destello, aunque también es cierto que lo termina cobrando, se lo termina cobrando a vos, que lo ve, se ha esforzado a utilizarlo aquí para poder asegurar el asesinato. Pero la verdad es que estaba muy complicado, dice Chachi, para salir de esa emboscada. Y aquí estamos viendo lo que sucedió cerca de la parte central. Cersei también utiliza un recurso muy importante, saca su destello, recibe mucho castigo en Numans y por poco aquí esquiva uno de los hechizos de Syndra en este caso, pero justo llega esa desorientación y termina con su vida sin inconveniente en la presencia que se... Si es que quiere divear. En el carril inferior se viene con todo en contra de Nax. Llegaba Cersei a ver si es que se pueden llevar el asesinato de alguno de los dos, pero al final logran reposicionarse. En el carril superior, eso sí, continúa la presión. ¡Oh, ahí está! Vice Chachi se lleva el asesinato de Ana Nasi. Completa. No puede asegurar el asesinato. Muy buen trabajo y viene Cersei en busca del carril inferior. Cadena de almas por parte de Edward. A ver si es que complica la posición. Alcanza a desorientar finalmente a Norskeren. Le cobra la vida. Intenta responder Cersei por la parte superior, pero recibe mucho daño de la torreta. Logran escapar. La historia que estaríamos contando sería totalmente diferente. Ojo con Nomans. Intenta amenazar aquí en el carril central. A ver si es que lo alcanza a desorientar. Viene llegando Cersei también. Desorientado contra la pared. Todo el daño encima. A ver si es que se pueden llevar de vuelta los asesinatos. Tiene destello Edward, pero no lo tiene Inax. Se lanza con todo. Debajo de la torreta Norskeren le va a cobrar la vida, claramente. Pero podría ser dos asesinatos a favor del equipo de Splash. Intenta salvarse Edward con su propio destello, pero no es suficiente. Se pone detrás de la torre. Y es una torreta que queda únicamente con tres placas. Es la manera de equiparar el daño del carril inferior para conseguir una torre. Oh, lo estaban esperando justamente. Nada que hacer. Desaparece en un instante. Un error de teletransportación crítica realmente. Cuidado en el carril superior. ¿Eh? Viene la presión por parte del Heraldo. Se va a poder llevar la torreta y va a ser el primer objetivo. La posiciona Kobe, pero alcanza a utilizar el destello para defenderse. Se adelanta además Norskeren. ¿Qué está haciendo? Quedaba expuesto luego al daño Nomans junto con Nasik y termina cayendo en el sector del carril central. Nuevamente errores de comunicación. Un Norskeren que va hacia adelante, siendo que Kobe estaba atrás. Desorientado, atento al daño y Nax desaparece. El combo de la Syndra es suficiente para llevarse el asesinato del tirador de Unicorns of Love. Ya que tiene que tumbar la torreta porque igual va a caer. Sí, ya no puede, ya no tiene cómo salvarse, lo viene persiguiendo todo el mundo. Tal vez podría intercambiarse con Nomans, pero no tiene definitiva, así que simplemente va a caer. Si lleva el objetivo de todas maneras, así que se da completamente. A ver si es que Cersei lo puede robar en este caso también, así como robó los varones en la partida anterior. Se adelanta, la segura finalmente Ana Nasik. Viene Kobe, eso sí, por el flanco. A ver si es que termina colapsando la onda de choque. No hace mucho efecto. Se adelanta Kobe, desaparece en un instante. Forzado el sello por parte de Inax. El resto de los jugadores parece que se va a poder escapar. Pero Unicorns le falta un poco de daño, por supuesto, pero aún así podría haber complicado un poco la posición de Boss. Sigue la presión en contra de la torreta, desorientado queda Lorianna, se ha forzado a utilizar el cronómetro a ver si es que queda comprometida su posición. El daño es suficiente por parte de Kobe para que se lleven el asesinato y ahora Cersei intenta escapar, utiliza su definitiva de manera defensiva, desorienta a dos jugadores de Unicorns of Love, gana la torreta, eso sí, le podría costar la vida. La curación finalmente le salva la vida en este caso a Cersei luego de la definitiva del llegue Splice. Eso podría ser un error importante, a ver si es que alcanza a hacer el milagro. Y si Chachi no, se termina asegurando el varón al menos en la escuadra de Unicorns of Love, va a terminar cayendo Edward, tal vez también incluso, sí, de hecho va a caer Nomans finalmente, gracias a la cadena de Norskeren, pero se quedan con Barón, tres jugadores del equipo de Unicorns of Love. Barón, ni vea men. Splice no pensó que tuviese todo castigo contra el Barón Nashor y más aún el sonido de Norskeren y de Humanoid. Uy, Edward, definitivamente mucho daño recibe, cae rápidamente y se quedan sin soporte. Mientras tanto, el resto de Splice se queda con la bonificación del Barón. Y que no pueden ni siquiera intercambiarlo directamente por ese dragón. A ver si es que se puede defender en contra de Nomans. Falla finalmente la desorientación. Mucho daño encima. Va a terminar cayendo. ¡No! Tiene el reloj de arena de Sonyas, pero viene Nomans a cazarlo. Ahí está. Termina concretando el trabajo. Se lleva el asesinato de Humanoid. Se queda con un jugador menos el equipo de Splice. Vienen ahora a perseguir a Vizichachi. Lo agarran con el hechizo oscuro. Atento con el daño de Kobe, que puede hacer la diferencia. Mientras tanto, también Cersei empieza a flanquear. Va en contra de Nomans. Se lleva el asesinato. Kobe queda en una buena posición. Nadie lo ha tocado. Está libre para hacer daño. Quedan tres jugadores en pie todavía y Unicorns of Love, pero al final Splice decide retroceder y termina entonces perdiendo la oportunidad de la bonificación de Barón. Nuevamente Splice siendo víctima al final de sus decisiones hacia la parte Unicorns de Splice. Se lo lleva tranquilamente entonces ahora con bonificación. Va a pelear, se adelanta Kobe, ojo, solo contra el mundo. Pozo lo detiene muy bien, termina cayendo la saya. Se quedan cortos de daño, por lo menos los jugadores de Splice se quedan sin tirador. Intenta responder el Humanoid con lo que tiene. Termina evitando con su reloj de arena de Sonyas el daño de la definitiva de Ana Nasik.
hace la línea frontal, ahora Cersei también se adelanta, se llevan el exterminio, los jugadores de Splice y con esto podrían llevarse la victoria del encuentro y su paso a la fase de grupos de Worlds. Así es, 40 segundos, 30 para vos en este caso, empujan el carril superior, termina tomando este inhibidor, viene la oleada, aquí es cuando deben acabar la partida, deben conseguir esta victoria tan importante que ya los pondría nuevamente en un mundial después de 3 años. Splash entonces va directamente en contra de las torretas, todavía le queda mucho tiempo, tiene el camino abierto, se gana con esta victoria el 3-2 y por supuesto el pase